Vive la experiencia Total Play presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que todos estén, pues ya con toda la pila esta semana de clases, los padres, los hijos, los jóvenes, todos con todo el ánimo para seguir adelante en las tareas que nos corresponden. Bienvenidos a su programa, gracias de verdad por estar con nosotros, les mandamos un caluroso abrazo de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho y nuestro gerente general, por supuesto, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Espero, como siempre, poderles llevar temas de su importancia y temas que a usted y a nosotros nos interesan. Gracias, y bueno, ya 7 de septiembre, martes 7 de septiembre, ya se acercan las fiestas patrias, así que, pues bueno, hay que, también no se pueden hacer fiestas con esto del COVID, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ya se acerca la fecha para descansar por lo menos un día, no sé qué día cae, qué día va a caer ese día, pero bueno, espero que de todas formas, pues donde estemos, sigamos también con ese ánimo patriota. Gracias. Y bueno, hoy vamos a tener un tema pues muy importante. Con todo esto de la pandemia que nos ha afectado en todos los rubros, en todos los temas, pues a veces de verdad que se vuelve un poco pues difícil pues poder tener una enfermedad en casa de uno, dos, tres integrantes. El costo económico, aunque el gobierno ayude, pues es complicado. La situación del trabajo, ¿no? Porque a veces, pues también, pues han cerrado muchas empresas, muchos negocios, y pues también mucha gente se ha quedado sin trabajo. Amén de que también, hay que decirlo, la gente que desgraciadamente ha fallecido, pues también se ha complicado el tema de poder, pues a veces, pues ni con qué enterrar a tu familiar, o con qué, pues, poder salir adelante para que, pues, tenga un espacio donde los podamos llevar, ¿verdad? Entonces, todo esto se complica y yo creo que en estos tiempos entre todos debemos de ayudarnos a hacer sinergia, ver siempre el cómo sí ayudarnos, buscar el sí de las cosas y ponerle valor a las cosas. Por eso, hoy vamos a entrevistar a la presidenta de la fundación, es una fundación muy reconocida en Estados Unidos, que tiene mucha labor también de violencia doméstica, entre muchas otras cosas, que siempre se ha preocupado por ayudar a la gente que lo necesita, a la gente vulnerable, y por eso invitamos el día de hoy a Amanda Delgado, que ella es presidenta de Minority Compassion Foundation, el cual le damos la bienvenida a este programa. Ella está haciendo también una campaña humanitaria en todo el mundo, una campaña que ahorita vamos a platicar, una campaña que sin duda va a ayudar a muchísima gente que realmente lo necesita. Bienvenida, Amanda, a tu programa y bienvenida al Diario de Chiapas. Es un placer saludarte, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Buenas tardes, buenos días allá, buenos días Verónica, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos los que en estos momentos nos están escuchando en Chiapas y bueno, en toda México, a donde tenga el alcance, pues está este canal. Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por tu invitación y espero que sea un tiempo donde la audiencia disfrute, podamos hablar y podamos en muchos casos yo digo, podamos sentir lo que están sintiendo otros. Claro que sí, Amanda. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría empezar para que la gente supiera de esta fundación. Esta fundación es muy importante porque, como sabemos, en Estados Unidos, donde tú tienes tu sede como fundación, no es tan fácil que te den un permiso de una fundación si no cumples con los requisitos. Son muy estrictos, muy meticulosos y tú lo has cumplido y has trabajado a favor de muchísima gente. Platícanos primero, antes que nada, de empezar de este tema, de estas campañas humanitarias de la fundación, por favor. Claro que sí, Verónica. Bueno, para poder enmarcar a las personas que nos están escuchando en este tema de la fundación nace como una necesidad para suplir y ayudar a todo lo que tiene que ver el espectro de la violencia doméstica. No solamente violencia doméstica, la llamamos en el plano de la mujer solamente porque hay violencia doméstica
también en los hombres hay violencia doméstica en el plano laboral, hay violencia doméstica en el plano comunitario, o sea, la violencia doméstica se expresa de muchas formas. Nuestra fundación nació con ese fin, nació con el fin de ser un grano de apoyo, un grano de arena, poder trabajar con diferentes comunidades, primeramente pues aquí en Miami, y fuimos ampliando el espectro a nivel de los Estados Unidos, a nivel de otros países. Y bueno, básicamente desarrollando ayudando a mujeres, ayudando a hombres, ayudando a familias, trabajando a nivel de corporaciones también con el tema de todo lo que tiene que ver aún la violencia, como mencionaba, aún la violencia laboral. Así es de que a través de este tiempo y a través de este recorrido de años con algunas de las colaboradoras, porque la verdad que son muchas las colaboradoras para poder llevar a cabo diferentes acciones, de entre ellas pues está América y están otras personas de México también, algunas personas de Brasil, como la señora Biusi Santiago, que ella es dueña de un laboratorio médico acá en los Estados Unidos, laboratorio de nutricional, básicamente. Y no sé, y bueno, constantemente estamos desarrollando y haciendo actividades. Y el año pasado, pues sabemos que a todos nos cogió desprevenido este tema de la pandemia. Entonces, como fundación, quisimos establecernos para poder también hacer presencia en este tema de la pandemia. Pero bueno, para poder cerrar en lo que tú me preguntabas, sí, o sea, nuestra fundación tiene que ver con un tema de poder ayudar a todo lo que manifiesta una violencia del ambiente. Llámese familia, llámese mujer, hombre, llámese sociedad, llámese trabajo, llámese cualquiera de estos ambientes. Excelente. Bueno, sin duda es una organización, pues, que ha ayudado a muchísima gente. Una organización, reitero, que es muy importante. Tienes tu sede en Miami, por lo que nos comentas, todo lo que hemos comentado. Y yo creo que es muy importante a lo que tú te has dedicado, porque hay muchísima violencia, ¿no? De todo tipo, de género. Estamos hablando de violencia doméstica, de lo que tú comentabas. Y bueno, y todo esto, pues, nos lleva al día de hoy, independientemente de eso, a también hacer otras actividades, ¿no? Creo que todos desde nuestra trinchera, pues tenemos que sumarnos a esta realidad que estamos viviendo, a estas carencias que estamos viviendo con la pandemia. Y tú, Amanda, pues bueno, has decidido emprender una campaña humanitaria post-COVID para ayudar a la gente que más lo requiera. Platícanos un poquito de ello, el cual también te agradezco muchísimo. Pues nos dé la oportunidad también de participar en esta gran fundación y poder también poner lo propio a favor de la gente que más lo requiere y sobre todo, pues como dice el dicho, hoy por ti, mañana por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante esto y platícanos por favor de la campaña y agradecerte públicamente también el espacio que nos das, bueno, a mí, a tu servidora, a Verónica, para poderme integrar ahí con ustedes también apoyándolos aquí en México y por supuesto allá en Estados Unidos también. Gracias, Amanda. Y platícanos de esta campaña, por favor, humanitaria. Claro que sí, bueno, Verónica, lo primero que sí, definitivamente tú estás siendo la representante para México de esta fundación y bueno, pues con eso que estamos desarrollando, la campaña post-pandemia viene como una continuidad de una campaña que estuvimos haciendo el año pasado, específicamente cuando se presentó todo lo que tuvo, todo lo que, pues, no, creo no caer en redundancia, todo lo que todos vivimos a nivel mundial. Y una de las cosas pues que pudimos darnos cuenta es que todo este nicho tiene que ver con lo mismo que mencionaba, violencia. ¿Por qué? Porque, o sea, el ser humano se siente violentado ante una necesidad, ante una situación, o sea, que no esperaba, que ninguno se esperábamos. Y si bien es cierto, o sea, no es fácil para todos, hay gente más desfavorecida que otra gente. Entonces, parte de lo que nosotros hicimos el año pasado fue poder tener primero un espacio en donde fuéramos un instrumento de poder dar alimentación a muchas de las personas que se quedaron sin alimentación. Yo digo, por fortuna acá en Estados Unidos contamos con cientos de miles de programas que abastecieron a muchas personas, es verdad, en todo lo que fue alimentación, pero a nivel internacional no. Entonces, en lo que fue alimentación nos enfocamos en su momento a nivel internacional y en lo que fueron otro tipo de,
otro tipo de necesidades, nos enfocamos acá en lo que fue la parte de Estados Unidos. Ahora, esta campaña de pospandemia, esta campaña sigue, como menciono, como una secuencia de lo que veníamos haciendo, y es porque indudablemente hay mucha necesidad en los diferentes países. Hay mucha necesidad aquí, incluso en los Estados Unidos, con tanto inmigrante también que ha llegado, no solamente de México, sino de otros cuantos países, viniendo a buscar como un refugio aquí con respecto a la pandemia. Entonces, aquí se ha incrementado pues la necesidad comparado con lo que venía el año pasado. Esta campaña tiene por propósito poder ayudar, o sea, la hemos titulado Ayudar a ayudar, o sea, ayudarnos a ayudar, porque cuando nosotros ayudamos, a veces decimos, mira, ¿sabes una cosa? Yo apenas tengo $20, $30, con $30, ¿yo qué hago? Y básicamente una de las cosas que hemos dicho, bueno, tus $30 o tus $20 o tus $5 o tu dólar, unido todo junto, podemos ir acumulando y podemos ir trabajando en las necesidades que se nos han venido presentando. Necesidades como, por un lado, alimentación, necesidades como ropa, necesidades como medicina, porque en estos momentos hay mucha gente que está muriendo por causa de medicina, necesidades aún afectivas, necesidades en lo que tiene que ver una vivienda, porque muchos por el tema de haberse quedado sin trabajo, haberse quedado sin nada, pues perdieron la vivienda, perdieron la renta, o sea, no podían seguir pagando la renta, perdieron una serie de cosas. Entonces, nos hemos unido con una, con, o sea, contigo, con una serie de empresarios para poder ayudar, en algunos casos incluso a poder construir casas para algunos sectores, a poder suplir en la parte de medicamentos, a poder suplir en la parte de equipos, porque hay muchos equipos médicos que los hospitales en este momento no dan abasto con la gente que tienen, pero hay gente afuera que necesita también el mismo tratamiento, a poder ayudar con enfermeros que se quedaron sin empleo en los hospitales, porque curiosamente con esa necesidad sí también se quedaron sin empleo tal vez por el mismo temor de lo de COVID, y estamos ayudando aún a emplearlos a ellos, ayudando a esas personas que no alcanzan a entrar a un hospital. Entonces, la verdad que es el mar de ayuda que en este momento estamos brindando es muy grande, realmente es muy amplio, Verónica. Y creo Excelente. que básicamente de eso se trata la campaña. Ayudémonos a ayudar. Con tu ayuda, cualquiera que sea, podemos ser un canal de ayuda a otros. Ahora, en la parte de los empresarios, que llamamos mucho a los empresarios a este tema, es porque siempre los empresarios tenemos un trabajo que es la responsabilidad social. Así como nosotros incrementamos y sacamos nuestras utilidades y todo lo demás, hay una porción que necesitamos ayudar a la comunidad. Entonces, invitamos a los empresarios a que se hagan presentes en todos los países para que formemos parte y seamos todos juntos, unidos, ayudando a las familias que tanto lo necesitan en este momento. Así es, sin duda, Amanda, y bueno, antes que nada, pues es para mí también un honor, como mencionaste ahorita, ser la representante de esta campaña en México y bueno, y de la Fundación, muchísimas gracias por la confianza y también, pues bueno, todo mi compromiso y ahorita que regresemos de esta pequeña pausa comercial, vamos a seguir charlando de esto, que realmente, bueno, podrán decir el auditorio, bueno, pues sí está en Estados Unidos, que si donamos dólares, pero ahorita les vamos a platicar el proceso porque es importante, porque también todo lo que ustedes recaben y todo, pues también va a haber para México toda esta ayuda. Vamos a un corte breve y regresamos, no se vayan. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública. Un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Amanda Delgado. Ella es presidenta y fundadora de la Fundación Minority Compassion, que está ahora en una campaña humanitaria. Es una asociación que siempre ha velado por los grupos vulnerables, por la violencia de género, en fin, pero que ahora está en una campaña humanitaria post-COVID. Entonces, Amanda, estamos platicando ahorita precisamente de todo esto, ¿no? De cómo es la campaña. Platícanos entonces, para entrar en tema de esta campaña, ¿qué países están participando ahora? Y, bueno, ¿cómo la gente que nos está viendo pueda participar para ayudarnos? Bueno, entre los países que están participando, podríamos decir que casi América entera. Están participando desde Canadá, está participando México, Guatemala, Salvador, Panamá, Colombia, Brasil. Está participando Ecuador creo que también está participando. Y básicamente una de las cosas, y cuando hablamos de que participando, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo es esa participación? Bueno, están participando de dos formas. Están participando, uno, están presentándose como donantes para poder ayudar y colaborar a través de las diferentes opciones que tienen para donar. Pero dos, están siendo también un canal para poder ayudar a estos mismos países y en estos mismos lugares en las necesidades que hay en cada uno de estos lugares. Sin lugar a dudas, pues Estados Unidos también, ¿no? No lo vamos a dejar a un lado porque es nuestra matriz. Pero básicamente estos son los países que han estado ayudando, Verónica. Excelente. ¿Cómo podemos explicarles al público que obviamente todas las ventajas de la gente que va a donar? Ahorita nos explicabas al principio todo lo que se va a poder ayudar, lo expliqué yo al principio también, de que bueno, hay una infinidad de formas de ayudar a la gente que está viviendo esta pandemia terriblemente, pero bueno, ¿cómo la gente que nos está viendo y diga, bueno, pues yo quiero donar, yo quiero participar, yo quiero ayudar? ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, hay diferentes formas. Bueno, la verdad es que lo pueden hacer a través de nuestra página web. Pueden entrar a la página web, que es www.mcffoundation.org. Ahí van a encontrar los links para poder ejecutar las donaciones. Luego, pues, básicamente en cada uno de los países especialmente, o sea, están los representantes que están trabajando directamente para dar a conocer a través de los links, el link a través del cual pueden donar. Y para nosotros ha sido una forma de usar PayPal. ¿Por qué? Porque para muchos países el tema de PayPal trae una seguridad. Sí. ¿Trae seguridad de qué forma? Trae seguridad de que muchas personas dicen, no, ¿sabe qué? Es que yo no quiero dejar los datos de mi tarjeta de crédito porque después en cualquier, o sea, con tanto que está ocurriendo, es un peligro. Y sabemos que PayPal, pues, es una plataforma bastante robusta y sólida y segura, y por eso hemos decidido utilizar esta plataforma para poder trabajar a nivel internacional. Ahora bien, en el caso de empresarios, y de personas, pues obviamente donantes que quieran aumentar, que quieran decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo tal vez 2,000, 3,000, 5,000, pero yo quisiera tener una retribución o de qué forma mis impuestos pueden ser reducidos a través de esta donación. Bueno, pues obviamente como fundación legalizada acá en los Estados Unidos, nosotros tenemos la capacidad de poder dar el certificado de exención de impuestos, para que tanto empresas como personas puedan acceder a ese certificado. Obviamente, en algunos casos también hemos tenido empresarios que dicen, bueno, yo quiero donar determinadas cantidades y ya no lo manejamos vía PayPal, sino ya lo manejamos con una transferencia bancaria o ya buscamos las otras herramientas para poder desarrollar. Pero para beneficio de los empresarios y de aquellas personas que quieren ser donantes, yo les llamo donantes especiales, no quiere decir que los demás no sean donantes especiales, pero estos donantes, porque simplemente para ellos es una manera de poder decir, yo doy y también me ayudo. Y por eso volvemos al tema, ayudarnos a ayudar. Yo doy y también pues puedo tener mi beneficio para fiscal a nivel de esta donación. Entonces, básicamente esas serían las formas como
actualmente las personas podrían desarrollar el tema de sus donaciones. Excelente. Pero, ¿hay alguna cuenta que puedan, que diga alguien, por ejemplo, bueno, pues yo quiero donar, pero la verdad no quiero poner mi tarjeta, o en fin, aunque es muy segura el PayPal, pero a lo mejor alguien diga, bueno, yo no quiero? ¿Pueden directamente hacerlo a una cuenta? Mira, lo pueden hacer a la cuenta, pero yo les recomiendo, o sea, yo les recomiendo, ¿por qué nosotros no estamos, no damos la cuenta regularmente? Porque cuando es internacionalmente, le genera un costo, o sea, una transferencia bancaria le genera un costo de $60. Entonces, o sea, dicen, si yo voy a donar 10 y voy a pagar 60, no tiene sentido. Ahora, si claro, tú vas a donar una cantidad y vas a pagar 60, sí, definitivamente, pues, yo les diría que pudieran entrar a nuestra página web y allí nos contactarían y poder decir, mira, la verdad, este es el monto que a mí me gustaría donar, ¿cómo lo debo hacer? Si es que se pasa de una cantidad mínima hasta $4,000, que es lo que PayPal recibe. Entonces, no damos el número de cuenta por ese sentido, Verónica, no damos el número de cuenta porque el número de cuenta realmente es basa en el tipo de donación que vamos a recibir. Entonces, para ello, pues muchas de las personas que se han contactado con nosotros a través de la página web, pues entran, se contactan, nos ponemos de acuerdo y vemos cuál es la mejor forma para aquellos donantes de incremento, lo podemos llamar así, donantes de incremento. Excelente. Entonces, sin duda, entrar a la página web y para contactar ahí todo y hacer todo el procedimiento con PayPal, que es muy seguro y que pues realmente... pues todo va a ser transparentado, ¿no? Sí. Sin duda, pues son una fundación de renombre que bueno, en este caso que se están sumando a esta campaña, pues va a ser todo un éxito, sin duda. Me gustaría que hicieras un llamado general al público, Amanda, para que se concienticen y puedan seguir sumándose a esta campaña. Un llamado que realmente... Si todos sabemos la situación, pero a veces decimos, ¿no? O piensa la gente, porque yo he escuchado, no, pues a mí no me va a dar, yo tengo mis defensas muy bien, y pues como muy bien, y me ejercito, y yo estoy muy bien, y me siento muy bien, y no me va a dar. Aparte estoy muy fuerte, los jóvenes dicen, yo estoy muy fuerte y no me va a pasar nada. Entonces, me gustaría que dieras un mensaje para concientizar y que participen también en la campaña. Bueno, básicamente mi llamado va a que todas las personas seamos conscientes de que hay una necesidad externa con lo que ha sucedido con la pandemia y que no solamente nos ha dejado un rezago, sino que todavía estamos viviendo. De hecho, no sabemos si el tema de la pandemia continúa porque para algunos países se han incrementado estos índices. Pienso que para todas aquellas personas que son robustas a nivel de su salud, podemos considerar a las personas que están alrededor de nosotros y que hay muchas personas que tal vez no tienen esa robustez o tal vez no tienen el ánimo, o tal vez no tienen la parte económica o las posibilidades. Y creo que en esas personas deberíamos enfocarnos para poder ayudar a ayudarnos. Así es de que invitamos a todos, pueda que tú estés muy robusto, pero tal vez en tu casa alguien se enfermó, tal vez en tu casa alguien tuvo necesidad y a lo mejor tú no tenías los recursos para poder acceder. Y básicamente esto es lo que ha generado que la pandemia, o sea, que mucha gente tenga esta necesidad y lo que nos ha llevado a nosotros como fundación a poder pensar en poder ayudar a estas familias, a estas personas, a estas comunidades. Así es de que los invitamos a que formen parte y seamos todos con un granito de arena, ayudemos a ayudar, ayudemos con lo que tú tengas, ayudemos con lo que tú puedas. Y por otra parte también invitamos a todas aquellas personas que dicen, hoy en día yo tengo una necesidad, estoy escuchando y tengo una necesidad y yo quiero ser de esas personas que se benefician. Te invitamos a que nos envíes un WhatsApp al 1-305-290-5400 y nos dejes saber cuál es tu necesidad. Nos dejes saber tu necesidad, si aquí está enfocada para poder tenerte en la lista de esas personas a las cuales vamos a ayudar en la medida en que nos están ayudando para poder todos juntos dar ese granito de arena y poder ser colaborador e instrumento sobre tu vida. Excelente, Amanda. Pues finalmente, si fueras tan gentil de repetirme nada más la página web y lo que acabas de mencionar ahorita nuevamente, el número de WhatsApp, por favor, ¿no lo repites? Claro, claro que sí. La página web es www.mcffoundation.org con doble F, MCF
foundation.org. Y el número de WhatsApp al que nos pueden escribir es al 1-305-290-5400. O nos puedes escribir para decir yo puedo donar, o nos puedes escribir para decir yo tengo una necesidad. Excelente, Amanda. Pues bueno, no me resta más, desgraciadamente el tiempo se va volando. Agradecerte muchísimo esta entrevista y pues felicitarte por esta gran campaña humanista. ¿Algo más que quieras agregar? No, básicamente nada, empresarios, los invitamos a que ustedes formen parte esencial, los necesitamos, en verdad los necesitamos. Esperamos que ustedes junto con todos los demás que se han unido podamos ser un apoyo para los demás. Excelente, Amanda, pues te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo a la distancia, Dios te bendiga, muchas gracias y de verdad te felicitamos por esta gran labor que haces y sobre todo por estar siempre del lado de los grupos vulnerables. Felicidades, que sigan los éxitos, enhorabuena, Dios te bendiga y te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias, Verónica, y gracias pues a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Y nos animamos y también los animamos, como mencionamos, a que si hay una necesidad también nos dejen saber. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias al equipo de producción, a Ofelia de la Rosa, nuestra directora, a Eric Ordóñez, nuestro productor, a cada uno de todos los que hacen este gran equipo del Diario de Chiapas. Gracias a mis compañeros locutores, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, a cada uno de ellos y a todos que estén muy contentos este día. Les deseamos que tengan una linda tarde, Dios me los bendiga y como siempre les digo, una sonrisa que nada les cuesta, lo mismo nos cuesta estar contentos que estar enojados, mejor estemos contentos y demos una sonrisa que también eso ayuda y cura el alma. Gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Vive la experiencia Total Play presentó